¿Cómo se llama la banda? Exacto, para no errarle. La banda se llama La Farola de Van. De así Van, como suena. De Van. De la ciudad de General Belgrano. La ciudad de General Belgrano. Sí, ay, sí, la banda es un grupo de amigos que desde chicos, de adolescentes, que ni bien somos músicos y hemos tocado en otras bandas. Bueno, salió la locura de hacer algo juntos, zapar, como se dice. Claro, claro. Y bueno, nada, le metimos para adelante y bueno, estamos ya en lugares, creo que bastante importantes, como las plataformas de Spotify, Claro Música y demás. Y qué bueno, bueno, nada. Qué bueno. ¿Y cómo salió esa onda ahí de tipo Calegari, tipo a Los Decadentes? A Los Decadentes, viste que acá siempre es toda una zona muy cumbiera, ¿no? Digamos, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. Bueno, queríamos hacer algo diferente y algo bien arriba, ya que lo que es la zona es toda cumbiera, como me estás diciendo. Entonces, bueno, vamos a hacer algo diferente y la verdad que gustó un montón, porque la primera vez que tocábamos, la verdad que la gente la pasó de 10, así que bueno, nos seguimos para adelante. Espectacular. Muy bien. Y bueno, que nos cuente quiénes son los integrantes de la banda, contanos un poquito, a ver cuántos son, qué instrumentos tocan. Y mira, hay trompetas, bueno, lo que es batería, congas, bongo, guitarra, bajo, teclado, de todo un poco. En nuestro show hacemos fuegos artificiales como lanzallamas, papeles, tenemos una variedad de cosas dentro del show, ¿no? Que vendemos nosotros. Qué bueno, qué bueno. Así que, nada, bueno, después está en la batería Carlito Izquierdo, Jorge Loyola en coros, Sebastián Milanesi en bajo, Juan Martín Cabello teclado, hay un montón, son como 9 o 10. Bueno, es más, los chicos lo están escuchando por la aplicación ahora. Bueno, aparte, un beso muy grande aparte lo bueno, Brenda, que estamos con nuestra compañerita Brenda acá, que lo bueno que es similar, viste, a qué sé yo, Los Ángeles Azules, vos ves Los Calegari, ves Los Auténticos, y ese estilo de lo que está vendiendo mucho ahora, viste. O sea, me parece que suma mucho lo que es la música en general y también se mete con distintos ritmos. Déjame decirte que también yo le comentaba acá a Brenda que nosotros tenemos una posibilidad, un contrato para ir a México cuando pase todo esto a mostrar nuestra música. Se nos dio, gracias a Dios, mandamos difusión y bueno, y ahora allá se consume mucho el estilo de música. Somos pioneros, los que son Los Decadentes, Los Calegari son los pioneros allá en México y bueno. Y gracias a Dios se nos dio a nosotros. Y bueno, lamentablemente tenemos que esperar por todo esto, por el tema de la pandemia. Pero bueno, no, pero ¿qué va a hacer? Pero está bueno, Ezequiel, porque organícense bien. Yo te digo, yo tuve la suerte, nosotros los Calegari vinieron 2 veces acá a Dolores. Y nosotros tuvimos la suerte de entrevistarnos. Bueno, la verdad, unos pibes maravillosos de Córdoba. Y ellos nos contaban, una de las cosas que nos contaron, que ellos llegaron a México... Uh-huh. Y en México, honestamente, no podían creerlo. Tuvieron que llevar a los padres a México para mostrar... La gente los amaba en México. Claro. Ese estilo musical que hacen ustedes ahora, allá en México, pero pega un montón. Está muy claro, sí, sí. Las bandas argentinas allá, por la gente que yo conozco allá en México, que tengo gente amiga, dice que son dioses. Pero de verdad, bandas argentinas son dioses. Tanto como, bueno, ahora con el ska cuarteto, que es lo que hacemos nosotros, que es lo que hace los Calegari. Son un ska cuarteto, ¿viste? Es medio raro el sentido. Y dice que son impresionantes. Las bandas argentinas las aman. Las aman, la verdad que las aman. Qué lindo. ¿Cuántos años hace que arrancaron? Me saco la pregunta de la boca. Con la banda hará 2 años. Que venimos tocando juntos todos y un montón. Desde los 14 años. Tenemos 28, 30. Imagínate. Ah, pero con la banda bien. Ya hace 2 años, 2 años y medio, 23. Ah, bastante. Bien, bastante, bien. Y bueno, pero vas encaminado para rato, porque la verdad que se escucha bien. Sí, suena muy lindo. Estamos pasando hace un ratito los temas. Suena muy lindo. Los que me pasaste y bueno, se escucha bien. Y hacemos lo disfrutamos, hacemos lo que realmente nos gusta y nos disfrutamos. Así que nada, las canciones son nuestras, las letras son nuestras, son historias. Las canciones son todas historias verdaderas. La granja se hizo... en base a uno de los chicos que trabajaba en una, ¿cómo se dice?, un frigorífico, y había personajes, y bueno, y él me contaba, y bueno, vamos a hacer una canción, vamos a hacer una letra, y salió La Granja. Qué bueno, bien. Y son todos temas propios, ¿verdad? Todos temas propios, ahora estamos sacando, vamos a esperar ahora que salga todo esto, Soñá Creíbolá, que se llama, otro se llama Esencia,
así que estamos esperando la confirmación de lo que es patentamiento y ya salen. Ya. Bueno. Y lo bueno de esto que también con el tema de las redes sociales, ¿no? De tantos lugares que vos lo podés difundir, inclusive hasta por streaming podés hacer un show también y mostrarse. Hay muchas cosas. Claro. Sí, es más, estamos evaluando la posibilidad de hacer algo así. Está perfecto. Para aprovechar esta cuarentena, ¿viste? Que no se puede hacer nada. No, estamos paraditos, pero bueno, nada, ahí vamos a ver si podemos hacer eso, hacer un en vivo y que la gente que nos sigue, y quienes no también, ¿no? Que lo puedan ver. Sí, aparte se puede hacer hasta un evento solidario en donde se colabora también con un mínimo, ¿viste? Eso sí, se puede hacer. Yo tengo unos amigos hicieron, por ejemplo, creo que, no sé, pagaban 100 pesos por Mercado Pago, ¿viste? Claro, sí. Como están haciendo ahora puede ser. No sabés lo que hicieron, no sabés, impresionante. Porque era, o sea, se colabora entre, o sea, creo que es mitad y mitad, no sé cómo es la mano, pero averigua de eso, está buenísimo y de paso puedes colaborar con alguna institución. Y eso. Nos diste una idea espectacular. Mira lo que te digo. Un estilo tipo lo que estaba haciendo Mercado Libre en codo a codo, puede ser, claro. Por Telefe, claro, algo así. Sí. Pero averiguate, metete sobre ese tema, vas a ver que está buenísimo. Es una forma de difundir la banda, mostrarse y aparte solidariamente le sirve a usted y le sirve también a alguna institución que se pueda aprovechar, ¿no? Ahí misma zona ahí de Belgrano o de la zona, ¿no? Vamos a hacerlo porque la verdad que está bueno. Está bueno. ¿Y a qué se dedican ustedes? Contame un poquito. Y la mayoría son trabajan, son jefes propios, tienen, panadero, yo soy bombero, por ejemplo. Bien. Trabajan bajo patrones, ¿viste? O sea, una banda de amigos. Una banda de amigos que ahora se está haciendo un poco conocida y que va gustando y que, bueno, se le da la posibilidad también lo de México, ¿no? Bueno, buenísimo. La farola de Vans. La farola de Vans. Acuérdense, la farola de Vans. ¿En YouTube tenés temas también? Sí. Sí, está como la farola. En Spotify está como la farola. En Claro Música está como la farola. Bueno, en Instagram. Buenísimo. Mira, nosotros muy pronto vamos a estar saliendo también por una radio de pila que llega a Belgrano. Muy pronto. Buenísimo. Vamos a hacer bastante ruido por todos lados, cosa de que se conozcan acá buenísimo. También. Buenísimo. ¿Han tocado Cantadores alguna vez, no? No hemos tocado todavía, tenemos ganas de ir a tocar allá. Seguro. Dijeron que los eventos son muy lindos allá, así que bueno. Sí, ojalá que vuelvan las fiestas. Que la gente también. Sí. Que vuelvan las fiestas. Ya volver todos, si Dios quiere. Y por supuesto, más que invitadísimos cuando pase todo esto, en algún momento si quieren venir a la radio, por supuesto, a difundir un poco más. Buenísimo. Lo que necesiten, Ezequiel, nosotros estamos pero totalmente para compartir. Y bueno, si algún día quieren andar promocionando algo, me dicen, bueno, y esto va a cambiar, yo creo que de fin de año, principio de año que viene va a cambiar. Bueno, hacemos un ruido acá enfrente de la radio, no hay problema. Eso, por favor. Sí, o si no, un día nos invitan para allá y vamos con una guitarra y un cajón peruano y hacemos algo mientras hablamos. Arriba, pero sí, bien. Con todo gusto. Dale, con todo gusto. Ni hablar que está la invitación hecha. Bueno, muchas gracias. Y esto lo estoy grabando y te lo voy a mandar para que lo escuchen los compañeros ahí. Dale, buenísimo, dale. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por la predisposición, por supuesto, por contactarte, permitirnos que nos contactemos con vos para difundir esto que su música, por supuesto, y las puertas de la radio están abiertas y estamos a su entera predisposición. Y toda la fuerza y todos los deseos para que la verdad que eso que tienen, que debe ser un sueño para ustedes con la música, llegar a México, debe ser un momento muy especial. Y se va a concretar, si Dios quiere se va a concretar. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de que la música nuestra se escuche en su ciudad y bueno, y por este llamado, ¿no? Dale, con todo gusto, dale, mucha fuerza y le vamos a meter todo lo que puedan utilizarnos. Gracias. Ustedes a nosotros aprovechennos para tratar de difundir todos los mensajes. Nosotros te vamos a pasar el número después para que quieran mandarnos mensajes y vamos a estar conectados también antes de fin de año. A ver cómo vienen llevando cosas. Dale, listo. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso grande, Ezequiel, para vos y para toda la banda. Gracias. Adiós. Ahí está, los amigos de La Farola de Vans. La Farola de Vans, por supuesto, la gente de General Belgrano. De General Belgrano, no castes. No me lo cambien.